Bueno, muchachos, entonces ejercicio para mañana. ¿Recuerdan ustedes que el semestre pasado vimos el formato de boletín informativo? ¿Cierto? Sí, señor. Si no sabe, Wendy lo vio hace como 2 años por allá, por allá, cuando teníamos clase. Profe, el año pasado, a Antes principio de de, año. an, exacto, antes de pandemia, cuando ella iba a las 7 de la mañana. Entre otras cosas, tu compañerita Paula está también, pero en la mañana. Sí, ya se veía eso. Entonces, sí, Wendy también lo sabía desde hace como 2 años, pero lo sabía, exactamente. Entonces, bajo ese formato, muchachos, vamos a empezar a hacer radio informativa. Otra vez, nos vamos a meter en el cuento, mañana lo voy a escuchar a manera de práctica, a manera de práctica, ¿vale? No va a ser tan difícil, simplemente van a redactar. O van a elaborar un boletín informativo bajo el esquema que yo les di el semestre pasado. Recuerden, saludo, presentación, titulares que deben ser tres o cuatro de las noticias más importantes que van a redactar, el desarrollo de las noticias y la despedida. Acuérdense también del orden de la temática de las noticias, ¿no? Primero locales, después nacionales, después internacionales, después deportivas. Y luego, cultura y entretenimiento. Van a redactar ocho noticias. Ocho noticias. Un boletín de ocho noticias. ¿De ¿Qué es primero, acuerdo? local o nacional, profe? Qué pena. De todo, un boletín informativo. Ah, sí, pero por el orden, ¿qué es primero, local o nacional? Local. Nacional, ¿no? Local, ok. Local. Local. No me están poniendo cuidado. Si ves que no le paran bolas. No le paran bolas al profesor. Lo acababa de decir. Acuérdense. El orden de las noticias, local, nacional, internacional, deportiva y cultura y entretenimiento. O farsándula, como le dicen ustedes a esas noticias. ¿Vale? Acuérdense de la redacción de las noticias siempre tienen que empezar por el protagonista de la noticia. ¿Vale? La Selección Colombia sacó hace un pocos minutos un comunicado en el cual indican y dan detalles del primer entrenamiento de los convocados al microciclo de la Selección Colombia en cabeza del director técnico Reinaldo Rueda. Los más destacados en este primer entrenamiento fueron los jugadores del cuadro Millonarios, recordando que es el equipo que aparece local, bla, 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 bla. Ahí les redacté una noticia deportiva en, ¿qué? 30, 40 segundos. Acuérdense de la redacción, el protagonista de, no, de la noticia. En este caso, ¿quién fue el protagonista de la noticia? Jugadores de Millonarios. La No. Selección Colombia. La Selección Colombia. No. Tampoco. ¿Quién fue el protagonista de la noticia? Reinaldo Rueda. No. ¿Cómo empezó la noticia? Ah, en la Federación Colombiana. ¡Ajaja! Correcto. La Federación Colombiana de Fútbol sacó un comunicado hace pocos minutos. Ese es el protagonista de la noticia. Ah, que no es una persona, no, es una entidad, pero es el protagonista de la noticia. Por ahí es que se empiezan las noticias de radio. ¿De Está bien. acuerdo? Por el protagonista. El protagonista. Los otros son personajes secundarios de la noticia, pero no tienen nada que ver. La protagonista es la Federación Colombiana, que fue la que sacó el comunicado. ¿Vale? Entonces, pilas con la redacción de las noticias, porque voy a pararle bolas a eso en esta práctica de mañana. ¿De acuerdo? Ocho noticias Profe, para ¿y de mañana. cuánto tiempo el ¿Cuánto tiempo boletín? el boletín? No, pues de lo que les dé las ocho noticias. Eso dura como 15 minutos, ¿no, profe? Más o menos. No creo. 8, por ahí 10 minutos. Menos. Yo diría que menos. Ocho noticias deberían Por ser ahí más o 5. menos unos 5 minutos. Listo, Acuérdense, profe. hagan la cuenta. Hagan la cuenta. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. ¿Quedó claro? Sí, Listo, señor. profe, sí, Sí, señor. señor. ¿Listo? Bueno. Profe, yo no hice la práctica de hoy. Pues la hacemos mañana. ¿Quién faltó? Faltó Oscar, faltó Iván y Sergio, Sí, falté ¿cierto? yo también. Sí, señor. Oscar, Iván y Sergio, entonces la hacemos mañana. La hacemos Listo, profe. mañana. ¿Vale? Bueno.
Listo, profe. De acuerdo. Listo. Oscar, ¿qué va a leer? Columna, ¿cierto? Sí, señor, columna de opinión. Iván también. Sí, señor, columna. Y Sergio también. Sí, señor. Listo, ahí está. Entonces la hacemos mañana y después practicamos el boletín. ¿Vale? De acuerdo. Listo, profe, arranco con ustedes. Listo, profe, tres. Gracias. En específico con Oscar, que fue el que levantó la mano. Vale, listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Se les agradece la asistencia. Maestro, feliz a disposición. Nos vemos mañana. Bueno, mucho juicio. Chao, profe, gracias. Feliz noche, profesor. Igualmente, igualmente. Buena noche.